Hola, hola, buenos días a todos ustedes. Estamos aquí otra vez transmitiendo desde la Bahía del Nahual, aquí en Cuetzala, estado de Puebla. Está el hotelito donde nos quedamos. 250 pesitos. Ahí les dejo la descripción, los datos, si quieren venir aquí. Sí, esto está limpio. Sí, tiene su terracita, sus banquitos. Bueno, ahí está una cama matrimonial, ¿no? También hay camas, habitaciones, camas individuales. Y bueno, aquí tiene su sillita, aquí está. Puedes entrar a echar algo de hueva ahí. Ahí está. Y bueno, aquí está el día empezando en Quetzalan. Nos seguimos aquí de pata de perro en Quetzalan. Y una de las cosas que puedes venir a hacer es a beber y comprar café. Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿De qué café vendes? Bueno, este es café de altura. Eso quiere decir que contiene mayor cuerpo y mayor, un poco menos de acidez en el café. O sea, ese café es tostado a base de calor y molido en el café. ¿Vendes aquí? ¿Tienes? En grano. ¿Grano? Y, ajá, se basa a medio del molino para que salga molido. De esto se va embolsamiento para que conserven y guarden el olor. ¿Qué precios tienen? Pues este que viene en bolsa transparente molido tiene el valor de 25 pesos, al igual que el grano. Estas contienen un cuarto. Estas son de 30 pesos, igual por la etiqueta que viene siendo este café Los Voladores. Son de un cuarto igualmente y esta que es más grande es de medio kilo, está en 60 pesos. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Diana Guadalupe, para servir. Gracias. ¿Qué expendes? ¿Qué vendes? Bueno, nosotros aquí vendemos café de alturas, la variedad es arábigo. Vendemos el normal, que es el de etiqueta rosa. Manejamos dos mezclas, con vainilla el de etiqueta verde y con canela el de etiqueta amarilla. También tenemos café de grano. En las mezclas que hacemos son naturales. El de canela, lo que hace el café es que lo va a hacer más fuerte y la vainilla lo va a hacer más suave. En el grano, a veces es mejor comprarlo en grano porque así se conserva mejor el sabor y el aroma en el café. También vendemos lo que es el extracto de vainilla, que es 100% natural, extraído directamente desde la vaina. Este ya con poquito es más que suficiente para los postres y la comida. También tenemos lo que es licor de café con vainilla, de maracuyá. Y el yolishpan, que es una bebida tradicional que está elaborada a base de hierbas. Tiene alrededor de 20 hierbas, entre anís, romero, ajenjo, manzanilla, cuatro tipos de limón, menta, anís. Para las mismas hierbas, que en su mayoría son calientes, sirven para los dolores de estómago, los cólicos, la inflamación, como aperitivo digestivo, para curar el estrés y el susto. Y pues es considerado medicinal por todas sus hierbas. También tenemos licor de Jamaica y chocolate con café. ¿Cuáles son los precios? El normal, que es el de etiqueta rosa en el café, le vale 45 un cuarto. El de que es con vainilla en 70, con canela en 60 y en grano en 45. De la vainilla, la botella chiquita le vale 100 y la grande 200. De los licores, todas las botellas chiquitas son de un cuarto en 100 y las de medio en 200. Las chiquitas de un cuarto en 50 y las de medio en 100. Y en el chocolate la bolsita le vale 50 pesos. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. Regresamos aquí a la casa de tía Amelia. Y bueno, nos van a preparar. Bueno, ya nos prepararon algo tradicional también de aquí. Sí,
que son los itacates, que es pues cecina, en este caso de res, puede ser de puerco, dos enfrijoladas y dos enchiladas.